Acabo de encender el ordenador y me ha aparecido un icono aquí abajo. ¡Y qué bueno! Buenas noticias para todos aquellos que os gusten los sistemas operativos. Me acaban de ofrecer una actualización, vamos, supongo que a casi todos o a todos, una actualización a Windows 10 para cuando salga al mercado. Si veis aquí, pone que es una reserva, que va a ser la actualización gratuita por tiempo limitado, así que reservamos la actualización. Estoy seguro de que va a ser incluso mejor. Vamos a poner nuestro correo, que ya lo conocéis todos. También quiero que me mande noticias. 10, 29 de julio. Todavía queda un poquito, pero lo queremos. Si estamos de vacaciones, ya buscaremos el momento de enviar confirmación. Aquí está. Recibirás un correo y cerrar. Pues ya habéis visto. Acabamos de meternos en el nuevo mundo. Vamos a ver un poquito. No sé si os ha dado tiempo a leer el mensaje, pero lo que es importante es que Windows 10 es bastante o tiene mejor pinta que lo que ya conocemos. Y si encima nos va a salir gratis a los que tenemos Windows 8 o Windows.1, pues mira, y además lo que he puesto, lo que acabo de ver, es que no es una versión de evaluación, que me van a mandar directamente la versión nueva. Windows 10, el About, ya para que veáis. Un poquito lo que va a ser Windows 10. Yo después de ver el cambio de Windows 7 a Windows 8 ya estoy encantado. Y hay una cosa muy importante y que tenéis que tener en cuenta todos los usuarios de sistemas operativos. Este numerito, el 10, es un número redondo. Los números redondos es una cosa que a todos los fabricantes les encanta. Les vuelve locos. Y encima el 10 es el número de la perfección. Con lo cual, el cambio tiene que ser bastante bueno, si no espectacular, bastante bueno. Ya solamente digo, estoy viendo un poquito, digo, el tipo de iconografía va a cambiar, la forma en que nos van a colocar las cosas. El escritorio parece mucho más profesional, claro, esto es como todo. Tenemos que ir viendo cómo van evolucionando las cosas. Y es importante efectivamente lo que están haciendo, una integración total de Windows con Internet. El buscador, claro, le quieren dar más importancia todavía a su Bing. Más personalización. ¿Veis? Esto varias veces os he comentado, digo, que todo este tipo de cosas es lo que, por ejemplo, Android está consiguiendo con su sistema operativo. Y es lo que Windows pues tendrá que intentar. Y es lo que está haciendo, ¿ves? Interacción. Pasamos las informaciones de un sitio a otro. Xbox llega a Windows, normal. Podemos pasar los programas de un sitio a otro y los iconos estos que ya los conocéis, los de Windows, los que tenemos Windows 8, pues ya los tenéis ahí. Ya se puede reservar, lo habéis visto, qué fácil es si tienes una cuenta de Microsoft. Y nada más, chicos, yo ya he visto que mucha gente, muchos programadores ya se han puesto al día. Y ya hay muchos programas, por ejemplo, que estoy utilizando ahora mismo para grabar. Ya está disponible la versión para Windows 10. Han tenido que hacer una recompilación, supongo. La última versión de Windows 10. 1 GB de memoria. 2 GB de memoria. Tenemos suficiente. Espacio de disco duro tenemos suficiente. Tenemos compatibilidad de disco duro. Y tenemos un procesador
un poquito mejor que ese. Así que de momento nos vale. Así que nada, a esperar. Espero que la espera sea productiva. De momento ya os digo que vamos a seguir con nuestros cursos y nuestras cosas. Esto era un breve inciso para anunciaros que Windows ha sido muy inteligente, Microsoft ha sido muy inteligente y permite a los usuarios de Windows 8.1, de Windows 8, nos permite una actualización directa a partir del día 29, que es cuando hace el lanzamiento. ¿Qué nos cabe esperar el día 29? Pues que la red con los suficientes, con la cantidad de Windows que hay descargados, la red está un poquito lenta. Pero bueno, si hay suerte, pues lo conseguiremos descargar y os mostraré un poquito cómo lo hemos descargado. Pues muchísimas gracias y lo que os digo siempre, que tengáis un buen día.